comenzamos con un minuto de meditación. Página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno.
No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara sa shadara samara yape tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen, que se apaciguen. Shim tinkuru yesoha.
Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Tratamos de escuchar estas enseñanzas, pero tratando de escucharlas con una muy buena motivación. Es decir, tratar de escuchar estas enseñanzas con la intención de ir creando las causas para alcanzar el estado de un Buda. Ese estado perfecto y completo con el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Y bueno, vamos a comenzar recitando al Buda de la medicina. Ne malabe ne tan chi shinu ga mangu yores no do kangala chi mangu jam ne o ti se ne ne mele suma dan ten tun zhi do
Vale, entonces vamos a comenzar pues recitando el mantra del Buda de la medicina. Por un lado, pues porque el papá del chico está, dicen que está en el hospital, pero también vamos a dedicar el Buda de la medicina por Reggie, que ya está está muy mal de salud también. Y pues también no olvidemos aquellos que recientemente han fallecido. También vamos a rezar por ellos. Vamos a dedicar este Buda de la medicina para todas las personas que están enfermas, para que se recuperen pronto, y por todos aquellos también que ya han fallecido, para que pasen por un buen proceso de muerte, por ese estado intermedio. Entonces, vamos a recitar 7 veces el mantra juntos y después lo recitamos cada uno en voz baja y más rápido. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Estamos en la página 206, ahí está el mantra del Buda de la medicina, para quien no lo sepa. Y así continuamos recitando el mantra, cada uno en voz baja. Página 206.
Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Gewadi Nyududa Mekpe Gepo Druyune Droa Chikya Malupa Teyi Salakopanshu. Bueno, lo que estamos viendo el día de hoy es la estamos viendo el texto de carta a un amigo. Y bueno, este texto de carta a un amigo, pues está compuesta por, es decir, que se podría hablar en varias sesiones acerca de este texto. Si tratamos de hablar de en esencia de qué nos está hablando este texto, pues nos está hablando de la necesidad de ser buenas personas, de tratar de que en esta vida seamos buenas personas, y también de ir cultivando aquello con lo cual nos vamos a encontrar en el futuro. Es decir, ir cultivando aquello positivo para encontrarnos y construir un buen futuro. Y precisamente para saber qué es lo que tenemos que hacer, porque nos están diciendo, tenemos que tratar de ser buenas personas. Entonces, hay que saber primero a qué se refiere con ser esa, con desarrollar esa bondad. ¿Qué es esa bondad? Y cómo generar esa bondad en nuestras acciones. Eso en relación a esta vida, pero también en relación a las vidas futuras. ¿Con qué nos queremos encontrar en el futuro? ¿Qué es lo que buscamos en el futuro para irlo construyendo ahora? Por esa razón es muy importante el estudio de estas enseñanzas, escuchar estas enseñanzas. Y hay que conocer muy bien nuestra vida, la que tenemos ahora mismo. Tratar de no tener un apego muy fuerte. Tratar de no generar un fuerte deseo, ni enfado, ni tampoco un orgullo muy fuerte, ni la envidia tampoco. Para poder identificarlos, tenemos que conocerlos, saber qué son, cómo funcionan. Ver en estas actitudes defectos,
faltas. Porque si vemos defectos, entonces tenemos un deseo por destruirlos, por hacerlos desaparecer. Por lo menos tratar de que estas emociones aflictivas no sean tan fuertes dentro de nosotros. Y para ello buscamos aplicarle antídotos para disminuir la fuerza de estas emociones aflictivas. Porque si observamos nuestra vida, lo que en esta vida, en este momento, nos hace infelices son precisamente estas emociones aflictivas. Por supuesto que también está todas las causas y condiciones que hemos creado en el pasado y que ahora maduran en forma de situaciones desagradables, situaciones no deseadas. Pero aparte de esas situaciones desagradables, también está todavía estas emociones aflictivas que van acompañando a estas situaciones desagradables y solamente las están acrecentando, las están incrementando. De hecho, no tenemos mucho que explicar porque lo estamos viendo o lo podemos ver en nuestra propia vida. Como, por ejemplo, el apego, el deseo, cómo nos puede causar tanto daño, cómo nos puede llevar a experimentar situaciones muy desagradables. Y creo que no hay mucho que explicarlo porque tal vez lo podemos saber por propia experiencia. Entonces, date cuenta de esas emociones aflictivas, de ver el daño que te producen, ver defectos en ellas. Y entonces comenzar a buscar el modo de detenerlas. Y bueno, pues lo mismo lo podemos hablar de lo mismo en relación al enfado, como cuando se genera el enfado, a lo mejor llega un momento en el cual nos enfadamos, pero no solo está ese momento de enfado, sino que además lo llevamos cargando en nuestra propia mente, le seguimos dando vueltas y vueltas a esa misma situación. Y por eso, por las noches, no podemos dormir, porque seguimos pensando en lo mismo. En realidad, es nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño. Porque el enfado nos hace mucho daño, no solo en el momento en el cual hemos explotado de ira, sino también cada vez que estamos recordándolo y generando rencor, pues eso también es parte del enfado y también nos hace daño. El enfado nos crea mucho sufrimiento. De hecho, nos está creando un sufrimiento mucho más grande que vamos a experimentar en el futuro. En realidad, el enfado, en el momento en que nosotros nos enfadamos, ya nos hace infelices. Pero también va a crearnos sufrimiento en las vidas futuras.
Y en ese momento, la persona que nos quería hacer daño y que por eso nos dijo tal cosa o nos hizo determinada cosa que nos molestó, en el momento en que nosotros nos dejamos llevar por el enfado, en ese momento, la persona, si tenía la intención de hacernos daño, pues lo ha conseguido. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el enfado, realmente el que nos quería hacer daño nos está haciendo daño. Y nos está haciendo daño no solo en esta vida, sino de nuevo nos estamos creando causas para experimentar mucho más sufrimiento en el futuro. Sí, entonces, es entonces cuando la persona que quería dañarte lo consigue. Si por el contrario, ante lo que te diga esa persona, o la actitud, o lo que te haya hecho, tú generas paciencia y dices, pues ya está, no pasa nada, y ya está, y no le sigues dando vueltas a la cabeza con respecto a eso, pues entonces la persona que quería hacerte daño no lo consiguió, porque tú generaste paciencia en tu mente. Entonces no puede hacerte ningún daño. En realidad es uno mismo el que se está haciendo daño cuando permite que el enfado surja en su mente. Y por eso no podemos dormir ni nada. Lo que acaba de explicar Gisela es una presentación muy general de lo que es, en este caso, el enfado. En esta vida, pues es muy importante, ya sea una pareja o una familia con hijos que a lo mejor tengan buenas condiciones de vida, de comer y de beber, o a veces ni las tienen, pero mientras haya esa armonía, mientras exista amor, mientras exista esa buena relación en la familia, a veces, aunque no haya todo lo que necesitan, son felices. Si existe esa armonía dentro de la familia, dentro de los seres queridos. Porque cuando en una familia no existe armonía, no existe ese amor, esa expresión de amor, y se la pasan peleando y peleando y discutiendo y peleando y peleando, pues incluso aunque tengan todas las condiciones de vida necesarias, aunque tengan muy buena comida, buen alimento, buena bebida, lo que sea, no la disfrutan. No pueden ver lo rico que es la comida, lo rico de la bebida, porque están enfrascados en esa pelea, en esa discusión. Y no pueden ni siquiera ser capaces de disfrutar de lo que ya tienen. Así que debemos siempre tratar de cultivar el amor, de tratar de cultivar la tolerancia, la paciencia y el respeto y crear armonía entre aquellos con los que convivimos el día a día, aquellos que están más cerca de nosotros, aquellos con los que nos encontramos frecuentemente. Porque
Sí, es verdad, hablamos de meditar en el amor, en la paciencia, en lo que quieras, pero no se tiene que quedar solo en un pensamiento, tiene que irse aplicando en nuestras acciones y aplicándolo en aquellos que tenemos más cerca, en aquellos con los que convivimos. Porque si en una, por ejemplo, si en una pareja uno de ellos tiene paciencia, pues aunque el otro grite, se enfade, explote, pues como uno tiene paciencia, pues poco a poco suaviza la cosa y aquel que estaba muy enfadado, pues se le va bajando el enfado y otra vez vuelve a establecer la armonía. Pero si los dos se enfadan, si los dos no tienen tolerancia, si los dos no generan respeto uno al otro, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que se empiezan a decirles cosas y este enfado, esta pelea va a ir agrandándose cada vez más, peor, peor. No hay alguien que tenga más sentido común que le ponga el alto. Es muy importante. A lo mejor los dos no tienen esa tolerancia, esa paciencia, pero por lo menos con que una parte de la pareja tenga ese respeto, esa tolerancia, ese amor y de tratar de establecer armonía, entonces va a generarla, va a ayudar a la otra persona a tranquilizarse. Y en esta vida se tenga pareja, o también no se tenga pareja, si está uno completamente solo, o lo que sea, a lo mejor no solo es cuestión de pareja o no pareja, sino dinero, casa, objetos materiales. Hay quienes tienen muchos recursos materiales y están muy bien, y qué bueno. Pero eso no significa que tengan satisfacción en sus mentes. Y muchas veces, teniendo buenas condiciones de vida, pero por una mente insatisfecha, es que la mente insatisfecha te lleva a generar miedo, preocupación, no lo voy a perder, no lo voy a, tengo que conseguir más, eso no es suficiente. No te va a ayudar en nada. El miedo, la preocupación no ayuda en nada. La insatisfacción solo te está empeorando las cosas. Porque, por ejemplo, una persona que pueda tener, no sé, 100, luego dice, y tiene una mente de insatisfacción, no está contento con 100. Entonces dice, tengo que conseguir 1000. Y luego 1000 no es suficiente, 10.000, ¿no? 10.000 no es suficiente y busca más y busca más. Y entre esa búsqueda, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha insatisfacción también que va creándose. Mucho malestar en la mente de una persona. Mientras que si uno está satisfecho con lo que tiene, con lo poco o mucho que tengas, mientras se sienta satisfecho, va a haber un estado mental mucho más saludable. Una persona que tenga 50 y diga, bueno, ¿qué más da con 50? Está bien, no pasa nada, está bien. Pues es una persona que va a estar disfrutando más de las cosas, que mentalmente se encuentra mejor que otra que está insatisfecha y teniendo 100 no está contento y busca más. Tan
Y a veces tenemos las condiciones por lo menos suficientes, necesarias, y tenemos que sentirnos satisfechos con lo que tenemos, con las oportunidades que tenemos. También es verdad que hay ocasiones en las cuales pues tú buscas algo, buscas conseguir algo, y a lo mejor eres capaz de conseguirlo, tienes el potencial, tienes la base, tienes las posibilidades de hacerlo. Entonces, sentirse satisfecho no es decir, está bien con lo que tengo, no voy a luchar por algo más, no voy a trabajar por conseguir ese mejor lugar, estoy bien con lo que tengo. Pues también tienes que ser inteligente. Si tienes la capacidad para alcanzar ese otro proyecto o otra cosa, un nivel más alto, puedes alcanzarlo porque tienes la base, tienes los conocimientos necesarios. Entonces también sentirse satisfecho no significa no moverse, ya no hacer nada. Significa también, si puedes conseguirlo, pues trabaja para conseguirlo. Pero cuando nosotros hay algo que buscamos y es imposible que lo consigamos, no tenemos la base, no tenemos los recursos para conseguirlo, y nada más estamos dando la vuelta, ah, yo quisiera eso, yo quisiera eso, yo quisiera eso, es una mente insatisfecha, porque no lo vas a conseguir, no lo puedes conseguir, sin embargo estás obsesionado por quererlo conseguir, y ese tipo de mentalidad lo único que te produce es mucho sufrimiento, mucho malestar, mucha preocupación, tristeza por quererlo conseguir, y la verdad es que no lo vas a conseguir porque no es algo que está en tus posibilidades conseguirlo. Por eso es importante generar satisfacción en nuestra mente. Cuando hablamos de las enseñanzas, de lo que nos explican las enseñanzas, es principalmente con el objetivo de la vida futura. Y cuando hablamos entonces de las vidas futuras, hay diferentes niveles. El primer nivel y el primer paso es cuando nosotros tengamos que separarnos de este cuerpo, porque va a haber un momento en que tengamos que hacerlo. Después de dejar este cuerpo, vamos a ir a otro lado, lo que llamamos otra vida. Es verdad que hay algunas creencias que dicen no hay vidas futuras, pero utilizando la lógica, utilizando también ciertas evidencias, uno puede dar más soporte a la idea de que hay algo después de esta vida. Y dice Gracia, yo por lo menos tengo la certeza total de que algo viene después de esta vida. Y además de que hay muchas pruebas, y si uno sigue un proceso lógico, también llega a un razonamiento de que es más razonable creer que hay una vida después de esta que el no. Esa no tiene tanta solidez. Pero bueno, dentro de los que creen que hay una vida después de esta, se dice que cuando nosotros dejamos este cuerpo, vamos a tomar otro renacimiento, vamos a otra nueva vida. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos en esta vida, pues entonces el siguiente lugar a donde vamos puede ser un lugar hacia abajo o un lugar hacia arriba. Es decir, o vamos a un lugar muy agradable o vamos a un lugar muy desagradable. Y por esa razón, pensando en las vidas futuras, cuando tengamos que separarnos de este cuerpo, buscamos, primero hay que conocer cuál es ese buen renacimiento, cuáles son esos lugares agradables
agradables a los donde a donde yo puedo ir, para ir creando las causas que me lleven a renacer en esos lugares. Pero vale, buscamos un buen renacimiento, pero de hecho ya ahora mismo, ahora como seres humanos, esto ya es un buen renacimiento. Y ahora mismo tenemos un buen renacimiento. Y también sabemos que completamente, completamente felices no somos. Siempre hay circunstancias desagradables a las cuales nos tenemos que enfrentar. Entonces, el siguiente paso o el siguiente nivel es decir, no quiero estar más dentro de la existencia cíclica. Es decir, ya no quiero estar más estando renaciendo y renaciendo constantemente. Porque incluso aunque tomes un renacimiento muy afortunado, también te encuentras con pequeñas situaciones de malestar, de sufrimiento. Así que un segundo nivel es cuando se llega a la determinación de no renacer más dentro de la existencia cíclica, del samsara, querer salir del samsara. Y entonces se busca también estudiar para ver qué es lo que tengo que hacer para escapar de esta existencia cíclica. Pero salir del samsara, liberarnos del samsara, ¿es suficiente? Nos podemos preguntar, ¿ya liberándonos del samsara logramos alcanzar ese estado perfecto? Es decir, libre de cualquier falta y ese estado completo en el cual uno ha realizado todas sus cualidades al máximo, es decir, el estado de un Buda. ¿Se alcanza únicamente saliendo del samsara, liberándonos del samsara? La respuesta es no. Para poder alcanzar ese estado perfecto, libre de faltas de un Buda, uno tiene que generar una mente mucho más extensa. Uno tiene que generar, en primer lugar, una mente en la cual estima más a los demás que uno mismo. Ve a los demás seres mucho más importantes que uno mismo. Y entonces, precisamente por ver a los demás como algo mucho más importante, mucho más querido que uno mismo, se da cuenta de que necesita alcanzar ese estado perfecto de un Buda para poder ser capaz de beneficiar completamente a todos los seres. Y para eso trabaja. Por eso su trabajo va en dirección de alcanzar el estado de un Buda para poder servir perfectamente a los demás seres. Y es así como trabaja para alcanzar ese estado perfecto de un Buda. Vale, ahora sí, vamos directamente a los versos de Carta a un amigo. Mm-hmm.
Y bueno, lo que hemos visto ahora, bueno, hasta ahora, hemos hablado de los engaños. Hemos hablado de una forma general acerca de los engaños y de los antídotos para estos engaños, para hacer que estos engaños dejen de tener tanta fuerza, tanto poder. Pero sin embargo, estos antídotos no eliminan por completo los engaños. Para poder destruir por completo y hacer desaparecer en su totalidad a los engaños o emociones aflictivas, necesitamos conocer la realidad tal cual es. Es decir, necesitamos desarrollar la sabiduría que ha logrado la vacuidad. Necesitamos conseguir esa sabiduría que contempla directamente la realidad, la vacuidad. Y entonces, en ese momento, sí estamos ya destruyendo de raíz y en su totalidad a estas emociones aflictivas. Y bueno, precisamente porque necesitamos alcanzar esa sabiduría que contempla directamente la vacuidad, esa sabiduría con la cual podemos destruir de raíz a los engaños, nos habla, como nos habla en el verso número 28. En el verso número 28, pues nos va a hablar de la importancia de la sabiduría y la ética. De hecho, ese es el encabezado. Este punto es alabanzas a la sabiduría y a la ética. El verso dice, aunque sea de buena familia, aunque tenga rasgos hermosos y sepa mucho, una persona no merece honores si le falta sabiduría, si le falta moralidad. Sin embargo, quien posee estas dos cualidades, aunque le falten otras, se debe de venerar. Bueno, pues en este verso nos está diciendo, bueno, que nos podemos encontrar con personas que tengan una posición muy alta. Por ejemplo, en la India se habla mucho de las castas, y hay castas muy altas, castas bajas. Pues dice el verso, aunque sea una persona de una casta alta, o también podemos decir de una buena familia, de una familia con mucha reputación, incluso aunque sea una persona que sea muy atractiva, muy guapo, muy guapa, o que sea una, como dice el verso, aunque sea una persona con mucho conocimiento, que una persona que se le venera mucho por sus cualidades físicas o por su familia, por el
puesto alto que ocupa, lo que etcétera, etcétera, aunque tenga muchos puntos en los cuales se le alabe, si esta persona no tiene sabiduría, si esta persona no mantiene una ética correcta, entonces no tiene nada de lo cual debemos generar ese honor, esa veneración. ¿Y por qué no es objeto de veneración si no tiene estas dos cualidades? Pues porque no tiene las cualidades de un ser santo, de un ser al que realmente se merece ese respeto. Pero si esa persona tiene la sabiduría, si esa persona también tiene una ética, una moralidad, entonces, aunque esa persona no tenga un aspecto muy atractivo, aunque esa persona pues no venga de buena familia, no venga de buena casta, es una persona digna de hacerle honores, de reconocimiento, porque posee las cualidades de un ser santo. ¿Y por qué se le llaman que esta la ética y la sabiduría son cualidades de seres santos? Pues porque si una persona posee una ética, significa que no va a involucrarse en acciones negativas, en acciones no virtuosas. Y si posee además una sabiduría correcta, significa que va a involucrarse, va a realizar acciones virtuosas. Entonces, una persona que va a cultivar la virtud en todo momento y que va a evitar acciones negativas es una persona digna de venerarse. El punto número 3 es darle la espalda a los dharmas mundanos. Es decir, no dejarnos llevar por los dharmas mundanos. Se le llaman los 8 dharmas mundanos. Si uno lleva a cabo los 8 dharmas mundanos, no va a ser capaz de entrar al camino de los aryas. Y si uno quiere entrar ese camino de los aryas, de los seres supremos, tiene que hacerle frente a estos 8 dharmas mundanos. Vale. Y esto nos dice en el verso: conocedor del mundo, ganancias y pérdida, bienestar y desdicha, fama y descrédito, elogio y censura,
Es decir, está hablando de los ocho dharmas mundanos, que son ganancia y pérdida, bienestar y desdicha, fama y descrédito, elogio y censura. Sé indiferente a estos ocho dharmas mundanos y no permitas que entren en tu mente. En realidad, debemos de tratar de que nuestras intenciones, nuestras acciones no estén contaminadas por estos ocho dharmas mundanos, porque de forma natural, de una forma muy espontánea, están generándose en nuestra mente, vienen continuamente a nuestra mente. Si vamos a hablar de estos ocho dharmas mundanos, pues el primero son ganancia y pérdida, como dice, ganancia y pérdida. Y es que nos gusta la ganancia y no nos gusta perder. Ahí van dos de estos ocho dharmas mundanos. Vienen en pares, dos y dos. Este es los primeros dos. Es decir, cuando por ejemplo en el primero que estamos hablando de nos gusta tener cosas, nos gusta ganarnos, nos gusta que nos den y no nos gusta perderlo. Es decir, bueno, en general nos gusta que nos den regalos, nos gusta que nos hagan regalos. Pero cuando nosotros buscamos el regalo y lo buscamos a través de el engaño, buscamos manipulando a las personas, manipulándolas, diciéndolas, convenciéndolas, buscando convencer, haz esto y esto para conseguir lo que queremos, ahí estamos actuando bajo el poder de estos ocho dharmas mundanos, del primero, que es la ganancia de conseguirlo. Y si, por ejemplo, alguien te hizo un regalo y tú nunca actuaste para que esa persona te lo diera, sino esa persona te lo dio sin que tú hubieras manipulado a esa persona, entonces está bien que te pongas contento por haber conseguido ese regalo. Es normal, nos gustan que nos regalen cosas. Pero si tú manipulabas la situación, buscabas convencer a esa persona, insistías en esa persona para que te lo dé o para que haga lo que quieres que te dé, entonces ahí estamos actuando con los ocho dharmas mundanos. Y si lo conseguimos y nos alegramos, pues ahí estamos regocijándonos de este dharma mundano. Pero también está cuando no lo conseguimos, cuando hemos estado manipulando, cuando hemos estado hablando, tratando de convencer y no lo conseguimos y nos molestamos, pues estamos ahí con el opuesto dharma mundano, que es la pérdida, y no nos gusta la pérdida. Entonces, así es como nos dejamos llevar por estos dharmas mundanos. Es decir, son dos, porque cuando lo conseguimos y nos alegramos, pues eso es un dharma mundano. Y cuando lo estábamos buscando y no lo conseguimos al final y nos sentimos mal, ese es el otro dharma mundano de la pérdida. Tú sabes,
Y el siguiente par de estos dharmas mundanos es la fama, el reconocimiento. Y esto, la verdad, es que está muy metido en nosotros y nos está haciendo daño, porque cuando nosotros, de hecho, nosotros nos esforzamos mucho y trabajamos mucho para tener ese reconocimiento, esa buena reputación, ese que hablen bien de nosotros, que tengamos esa buena fama, buena reputación. Y eso está muy, muy, muy metido dentro de nuestras mentes. Geshe-la normalmente nos pone un ejemplo de aquel que se va de retiro por el resto de su vida y se hace una casita y dice, voy a meterme de retiro, incluso la puerta, le ponen ladrillos, las sellan totalmente y solo le meten la comida por un pequeño agujerito, entonces está completamente encerrado y ha decidido, voy a estar de retiro hasta el resto de mis vidas, hasta que me muera, estaré aquí en retiro. Y a lo mejor está completamente aislado, pero su mente puede estar pensando y dejándose llevar por los dharmas mundanos, pensando, ah, ¿qué va a decir fulanita? Fulanita va a decir, ay, qué buena persona, está en retiro, se va a morir haciendo retiro, va a terminar el resto de sus días en retiro, o fulanito va a decir aquel, y un menganito va a estar está supuestamente de retiro, pero en realidad ese retiro está contaminado por esos dharmas mundanos de buscar la buena reputación, la buena fama. Y eso, esto es un ejemplo, pero lo podemos hacer, este dharma mundano, con cualquiera de nuestras acciones. Cuando hacemos un trabajo, cuando hacemos cualquier cosa y decimos, ah, pues me ha salido muy bien, seguramente van a estar contentos, van a hablar bien de mí, voy a tener buena fama, voy a tener buena reputación, me van a considerar bien. En realidad nos estamos de nuevo dejando llevar, aunque sea una acción muy buena. Si buscas el reconocimiento, estás dejándote llevar por los dharmas mundanos. Bueno, cuando en los trabajos comunes, es decir, en nuestra vida diaria, cuando trabajamos en algo, pues sí necesitamos, por ejemplo, si trabajamos en una oficina o trabajamos en alguna empresa, sí que necesitamos un cierto reconocimiento. Y de hecho, es normal que hagamos un trabajo en nuestra vida diaria en el cual pues lo tratamos de hacer bien y con la intención, en el fondo, la intención de que me vean y puedan ver que deseo un buen trabajo y así pueda tener reconocimiento de los demás. Y eso está bien, porque así vas avanzando, vas escalando posiciones. Y es bueno, porque así vas mejorando en tu trabajo. Pero ten cuidado de que cuando estés haciendo acciones virtuosas, cuando estás tratando de aplicar el Dharma en tu vida, no se vaya a contaminar también por buscar la buena reputación, la buena fama o el reconocimiento de los demás, porque entonces ahí ya estamos haciendo las cosas con un dharma mundano, lo estamos contaminando. Y también otros de los dharmas mundanos es buscar el bienestar
Bueno, buscamos el elogio y evitamos la censura. Nos gusta que nos elogien, que hablen bien de nosotros, y no nos gusta que hablen mal de nosotros. Y bueno, el otro par de dharmas mundanos es que son muy similares, el bienestar y la desdicha. Es decir, cuando conseguimos lo que queremos, nos ponemos contentos, y cuando no lo conseguimos, nos sentimos desdichados. Eso. El siguiente verso nos dice: no cometas maldades, ni siquiera por un brahman, o por un monje, o por una deidad, o por un huésped, o por el padre, o por la madre, o un hijo, o la reina, o su séquito. No cometas acciones negativas. Ellos no van a compartir nada de su fruto infernal. Es decir, nos están recalcando: no cometas acciones negativas. Por nadie cometas acciones negativas, porque al final el único que va a experimentar el sufrimiento de los infiernos, de esas consecuencias, de esas acciones negativas, eres tú. Y bueno, lo que nos quiere reflejar este verso es que no cometamos acciones negativas por nadie, porque las consecuencias de esas acciones negativas únicamente las experimentaremos nosotros mismos. Y bueno, lo que nos está diciendo también el verso, bueno, principalmente nos está hablando de las acciones, de
las consecuencias de las acciones negativas, de que las consecuencias de las acciones negativas nos puede llevar incluso a renacer en los infiernos, pueden madurar en renacimientos inferiores. Y de hecho podemos tener tres tipos de resultados. Cuando cometemos una acción negativa, el resultado o la consecuencia de esa acción negativa la podemos experimentar o puede madurar incluso en esta misma vida. Como por ejemplo está la historia de Sao Pumo. Como la historia de Sao Pumo, en el cual cada vez que obtenía una ganancia de algún negocio que hacía, se lo regalaba a su madre, y como consecuencia de ese ofrecimiento que hacía a su madre, pues él experimentaba, luego se iba, ya se sabe la historia, iba a una isla y se encontraba con muchos objetos de disfrute. Él mismo experimentaba en esa misma vida las consecuencias de sus acciones virtuosas, pero también de sus acciones negativas. El segundo tipo de maduración de las acciones negativas es que puede que no la experimentemos en esta misma vida. Puede que la consecuencia de esa acción negativa madure en la vida futura. Y en tercer lugar, puede que no madure en la vida futura, pero en la que en las siguientes va a madurar. De nuevo, en el siguiente verso nos está hablando de los sufrimientos. Todo sufrimiento siempre es consecuencia de una acción negativa. Entonces, nos está animando a no seguir acumulando acciones negativas. El verso dice: no cometas maldades. Ah, perdón, en 31 dice: aunque ninguna acción de karma pernicioso va a cortar inmediatamente como una espada, es decir, aunque tú realices una acción negativa, de forma inmediata no vas a experimentar su resultado. No es como que haces una acción negativa y de repente sale un cuchillo inmediatamente que va a cortarte. Dice el verso: aunque ninguna acción de karma pernicioso va a cortar inmediatamente como una espada, los resultados de las acciones perversas se volverán evidentes cuando llegue el momento de la muerte. De nuevo, nos está hablando de que no hay que caer en acciones negativas. Incluso cuando caemos en una acción negativa, el resultado, la consecuencia de esa acción negativa, no la vamos a experimentar inmediatamente, pero sí que la vamos a experimentar. Y se va a volver mucho más evidente la consecuencia de esa negatividad cuando llegue el momento de la muerte. Es ahí cuando vamos a ver muy claro las consecuencias de las acciones negativas que hicimos en esta vida. De nuevo, es que no creas que porque haces una acción negativa inmediatamente experimentas el resultado. El resultado queda pendiente y lo experimentarás. Estos versos que acabamos de leer son principalmente para que nos demos cuenta de
no cometer acciones negativas y de no actuar, incluso cuando hacemos algo aparentemente bueno, no lo hagamos con las 8 dharmas mundanos. Eso por un lado. Y ahora los siguientes versos, por un lado nos dicen no cometas negatividades, no te dejes llevar por los 8 dharmas mundanos. Y ahora nos van a hablar de cómo actuar de una forma bondadosa, cómo tratar de actuar que nuestras acciones posean la que sean bondadosas. Y aquí hay una línea que dice que sean como las joyas de los supremos o las joyas de los Aryas. Se hablan de 7 joyas de los Aryas, pero no se habla de Aryas como Aryas, sino como seres supremos. Como si nosotros desarrollamos un buen corazón, una buena bondad, nos convertiremos en seres superiores. Dila, yo repito. Ale, tri tú, ale, lazo. Sí. Te ve sul trim tonta, topa. Son 7 las joyas de los supremos. Y estas 7 son la joya de la fe, la joya de la ética, la joya de la generosidad, la joya de una sabiduría correcta, la joya de la de aquí le llaman vergüenza moral, pero significa de considerar a los demás, considerarse uno mismo, y la sabiduría. Estas son las 7 joyas. La primera de estas joyas de los supremos es la joya de la fe. Y es verdad, la fe es importante. Y bueno, hablando de la fe es muy importante. Cuando llega el momento de la muerte, una persona, si genera fe, y fe decimos como ese gusto por aquello en lo que cree, si genera esa fe, y entonces está como potenciando más las acciones virtuosas. En realidad, en nuestra vida hemos hecho tanto acciones buenas como acciones malas. Y si en el momento de la muerte tratamos de generar fe en lo que creemos, y puede ser diferente, la fe no solo es en el budismo, también hay fe en muchas otras religiones, o fe en un maestro, o fe en unas enseñanzas, o fe en cualquier cosa virtuosa. Si nosotros en el momento de la muerte tratamos de generar esa fe en lo que creemos, entonces va a ayudar a potenciar más esas acciones virtuosas, va a acomodarles un poco más de fuerza a esas acciones virtuosas y ayudar a que esas son las que maduren en ese momento de la muerte. Pero hay un verso, la fe es importante, incluso hay un verso en los sutras que dice
Gracias a la fe nos lleva a realizar acciones positivas. Gracias a la fuerza de la fe nos da la base para ir avanzando, para que lo que tenemos fe lo vayamos a alcanzar, y para que lo que no todavía no hemos alcanzado, gracias a la fe nos ayuda para que podamos alcanzarlo y aumente, etcétera. La fe es importante, pero también hay que saber que hay dos tipos de fe: la fe ciega y la fe basada en el análisis. Cuando hablamos de la fe basada en el análisis, es una fe que cree en ello por convicción, porque realmente lo ha analizado, lo ha pensado, ha reflexionado en ello, ha utilizado muchos procesos lógicos, muchos análisis para poder llegar a una conclusión y decir, bueno, si yo hago esto, me va a ayudar. Si yo hago este tipo de acciones, pues me estoy haciendo daño a mí mismo. Si tengo una actitud positiva, me ayuda. Si tengo una negativa, pues me hace daño. Pero y llega a creer en ello con mucha fuerza, precisamente porque está basada en un análisis. El otro tipo de fe es una fe ciega. Es decir, una fe, tú crees en algo porque alguien te lo ha dicho, porque alguien te dijo, eso es bueno o eso es malo, y ya por eso ya lo crees, ya tienes fe. Y podemos generar fe en cualquier cosa. Incluso a veces vemos, no se ve mucho en Europa, pero en países más como Sudamérica, como por ejemplo en Chile, muchas veces te encuentras en el camino que han puesto en un montículo de tierra, han puesto florecitas, han puesto fruta como ofrecimientos. Quiere decir que alguien tiene mucha fe en esa montañita, en ese pedacito de tierra. A lo mejor ni siquiera se ha planteado por qué tenerle fe en eso, pero alguien les dijo que era muy milagroso esa montañita o ese tumultito de tierra, y por eso pues ya generan fe en ello. No se han planteado si eso puede ser verdad, no puede ser verdad. No ha habido un proceso de análisis, sino porque alguien les dijo, lo creen. Y eso es la fe ciega. La mejor fe es la analítica, la que está basada en un conocimiento, en un análisis, y te lleva a una convicción, a una creencia más fuerte. Pero también no podemos negar que la fe ciega también puede ser útil. José, contamos entonces la historia de que ejemplifica cómo puede ayudar la fe ciega. Si me acordara. No, tringue mi duda. ¿Temas? De verdad, piénsalo. Un ejemplo, es una historia que habla de la fe ciega. ¿Tú te la sabes? Un señor que tenía la cara llena de granos, que le dieran un mantra y dijo, tu cara parece... ¿Cara es? ¿Lama? Esta es la historia de un lama, para empezar. El lama era una persona muy, muy bromista. ¿No?
Y en una ocasión vino una persona a ver a este lama que le encantaba bromear, pero estaba lleno de como las cicatrices que te quedan después de la varicela. Entonces su cara estaba como muy llena de esos agujeritos que se queda de la varicela. Pero él vino con mucha fe, con mucha devoción a ver a este maestro. Y entonces esta persona vino a ver a este lama y le pidió que le diera un mantra. Entonces el lama, como era muy bromista, pues vio que él tenía toda la cara, la nariz e incluso por la boca llena de agujeritos, como las cicatrices que le quedan a uno de la varicela, con muchos agujeritos. Y entonces, bromeando, le dijo, sí, sí, claro, te doy un mantra. Y dice, nariz y boca llena de agujeritos como un mala... Hay unos malas que, si se fijan, no, creo que son de una semillita que está llena de agujeritos. Entonces, el lama de broma le dice, sí, tu nariz y tu boca de un mala llena de agujeritos. De un mala, así como esos malas que están llenos de... Las bolitas que están llenas de agujeritos. Y ya está, se lo dio. En realidad estaba bromeando, es una broma. Pero él se lo creyó tanto que salió de la habitación y empezó a recitar muchas veces el mantra, que no era un mantra, simplemente decía nariz y boca llena de agujeritos. Y bueno, pues recitaba y lo recitaba con mucha fe. Tanto que incluso llegó a curar personas con ese mantra. Venían personas a que tenían problemas de salud y él les decía, no, yo te recito un mantra muy poderoso que me dio un lama extraordinario. Y les decía, nariz y boca de agujeritos, nariz y boca, y así se curaba. Que unos tenían un problema de piel o tenían un problema de lo que sea, se curaba, él los curaba. Y en una ocasión, pues este lama, que era muy bromista, pues en una ocasión estaba muy enfermo. Una enfermedad en la cual dentro de la garganta le creció como un granito dentro de la garganta. Y el lama pobre estaba sufriendo mucho con esta bolita que le había nacido dentro de la garganta, estaba padeciendo mucho, y sus discípulos, viendo lo mal que estaba, pues buscaban cualquier opción que les pudiera ayudar, y se enteraron de que por ahí en el pueblo había un curandero, una persona que recitaba unos mantras, se curaba a la gente. Entonces le dijeron al maestro, lo traemos para ver si le funciona y le cura ese malestar. Y el maestro ya estaba ya desesperado, que dijo, sí, sí, tráiganlo. Y entonces llegó esta persona. Y entonces pues llegó aquí el gran curandero, llegó enfrente del maestro, y el maestro pues estaba malito, ¿no? Le estaba pasando mal. Pero cuando el curandero empezó a decir, tu nariz y boca llenas de agujeritos, nariz y boca, pues claro, él se acordó que eso era una tontería, que él lo había dicho de broma y este lo estaba recitando como un mantra. Le entró una risa tan fuerte, una carcajada tan fuerte, que la bolita que tenía le salió disparada por la boca y se curó. Salió la bolita con la risa tan fuerte, le salió, y curiosamente él también se curó con ese mantra. Es una historia en la cual podemos darnos cuenta cómo la fe
tiene mucha fuerza. Incluso la fe ciega también puede tener mucha fuerza y también nos puede ayudar. Pero no podemos olvidar que es la fe basada en el análisis la que principalmente tenemos que cultivar, porque es la que principalmente nos va a ayudar. Esto es, también hay otra historia que incluso aparece en el Lambrin, que dice, en un lugar donde había mucha piedra, en una ocasión empezó a llover muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Iba pasando una persona por ahí y vio que entre las piedras había una tzatza. Y se dio cuenta de que con la lluvia, con el agua, la tzatza que está hecha es una figurita de un Buda hecha de escayola, y que con el agua se iba a deshacer, se iba a romper. Entonces vio por ahí cerca que había un zapato roto, y entonces se lo puso encima de la tzatza, haciéndole como una pequeña casita, como una cuevita, para que así la tzatza estuviera, la figurita estuviera bien protegida de la lluvia y no se deshaciera con el agua. Por esa acción, él acumuló muchos méritos, porque realmente lo hizo con mucha devoción para proteger esa imagen. Luego, después, pues dejó de llover y pasó por ahí otra persona. Ya había pasado tiempo, pasó otra persona por el mismo camino, no estaba lloviendo, y vio que la tzatza estaba metida dentro de un zapato. Y él se escandalizó, esta persona, como alguien, porque para los tibetanos el zapato es algo sucio y tú nunca vas a poner una figura, una imagen de un Buda dentro de un zapato. Entonces se ofendió, ¿quién se atrevió a poner esto aquí? Cogió el zapato y lo arrojó. También él acumuló muchos méritos, los dos acumularon muchos méritos. ¿Por qué? Porque lo han hecho con fe. Es una fe ciega, es verdad. Fue una acción basada en una fe ciega, pero lo suficiente para que ellos acumularan muchos méritos, tanto el que tapó la figurita como el que le quitó el zapato a la figurita. Los dos hicieron una acción muy virtuosa y acumularon muchos méritos. Y bueno, lo que nos está queriendo decir aquí es que es importante la fe, pero de nuevo, cuando estamos hablando de temas como confiar en la ley de causa y efecto, esa confianza tiene que estar basada en el análisis, en la investigación. También cuando hablamos de las verdades, de las cuatro nobles verdades o de las dos verdades, estas tienen que estar basadas en una fe analítica, que ha razonado, que ha investigado. Y cuando hablamos de las tres joyas de refugio, pues también tienen que estar basadas en una fe. Y también, incluso ellas, basadas en una fe que ha estado analizando, pero también combinadas con una fe de creencia. El propio Buda en un sutra dijo:
No existe un hijo sin una madre. Hay una mamá que da lugar a un hijo. Pues no hay, no surgen cualidades si no hay una fe. La fe es como la mamá, que va a producir, va a dar vida a las cualidades, a los logros. ¿Por qué mamá, José? Porque le hemos llamado madre ahora, ¿por qué? Amala carechene la guiorepe. ¿Por qué le llamamos madre? ¿O la madre de quién? ¿Ninje? Yonde tamje kajo. Un kabu chogu yonde tamje amato ge yinsu ga ro. Kabu chogu. Kabu chogu. Kabu ge becho. Yonde tamje amato. Se le llama la madre porque, bueno, la mamá de las del dharma virtuoso, de las acciones virtuosas, de las cualidades. Se le llama mamá de ellas porque es la que va a dar origen a todas estas buenas cualidades, que es la virtud. La segunda joya, hablamos de la joya suprema. Primero fue la fe, la segunda es la ética. La ética, pues, podemos hablar de ética en el sentido de relacionado con los votos. Están los votos de liberación personal, están los votos de bodhisattva, están los votos de laico, pero incluso el poder mantener correctamente esos votos, eso es mantener una ética. Pero hay quienes no tienen votos, pero eso no significa que no siguen una ética. El evitar crear las 10 acciones no virtuosas también es parte de la ética. Y creo que todos ustedes saben cuáles son las 10 acciones no virtuosas. Y la ética, bueno, tanto si se tienen votos, es decir, quienes han tomado votos, como los que no han tomado ningún voto, es indispensable evitar las 10 acciones no virtuosas. Porque cuando nosotros evitamos crear esas 10 acciones no virtuosas, y si no tenemos la renuncia, pues simplemente cuando evitamos cometer esas acciones negativas, nos va a traer como resultado un buen renacimiento. Tendremos un buen renacimiento. Ahora, si evitamos las 10 acciones negativas y además lo hacemos con una mente de renuncia, entonces se vuelven causas no para un buen renacimiento, sino para salir de la existencia cíclica, para la liberación del samsara. Y si es el mantener, el no caer en estas 10 acciones no virtuosas, lo llevamos a cabo, pero con una mente que busca únicamente beneficiar a los demás, entonces nos lleva a alcanzar el estado de un Buda. Y bueno, pues hemos visto de las 7 joyas, hemos visto 2. La próxima clase vamos a hablar de las
otras joyas que nos quedan de joyas supremas. Y bueno, pues quien tenga preguntas, pregunte. ¿Dudas? Bueno. Pues nada, entonces vamos a dedicar lo que hemos hecho el día de hoy, página 236, verso 5, y después se pasan a la página 35, desde el verso 2 en adelante. Chinisa we que va di te da roa kula nampeta que va Jesu lo sandra pai tempeñi por rintu se si chanchu semcho rinpoche ma que pana que yuji que pa ñampa me paya kone con tu pewarshu Yampe pavo chita que patan kutu sampo te yan de shinte te ta kunki jesu daro chi que wati dan tam che raptumo tu su shepe ye watam che ki mua kala tsotu nampat da ki ke we tsa wati kunkia Sampo choche raptu mo wargi.